Pero la historia de Kingdom Hearts me está costando a mí y más o menos lo entiendo. Pero es brutal, es decir, es para jugártelo desde el primero al último sin conocimiento, porque si no es imposible. O puedes buscar los vídeos en internet y aquí en el propio juego también te dan nociones de la historia. En el propio antes, es como un menú de guía que necesitas saber para entrar en el juego, bravo. Perfecto sería que te jugaras todos por orden. Lo que pasa es que no vas a tener vida en un mes y medio, ¿sabes? El mundo final. Vamos a llorar. Vamos. Go to cry a little. No, 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 no hago spoiler de Walking Dead, tranquila. Gracias a los Texin, tío, por dejarme ir los azos locos. Se agradece a muerte, tío. Además, este es el mundo final, literalmente. Mil gracias, tío. Tengo monazo de saber el final ya. The name's Chirithi, and this is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes, the natural end for those whose hearts and bodies perish together. But some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever, or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa, whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? Mero, tío, te saludé antes. Muchas gracias por el abrazo, tío. A Loki, venga, después nos vemos. Un besito, señorita, que vaya bien. Si tardo en contestar es porque estamos metidos en la, digamos, en el vídeo, ¿vale? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Huh. Oh, boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so... Then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Vale. These must be pieces of me.
Vale, entonces parece que supuestamente hemos muerto en la batalla con la organización 13 y que tenemos que recomponernos, ¿vale? Para volver. ¿Qué tal, Merok, tío? Te saludé antes, no sé si estabas por ahí. Por ahí tal, tío. Hombre, Casquet, loco. Hello there, bro. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va la tarde? Aquí estamos ya en el final de Kingdom Hearts 3. En el último mundo, nunca mejor dicho, en el mundo final. ¿Qué tal, Bunny, loco? ¿Cómo va la cosa, tío? Madre mía. ¿Qué hago ahora, compañero? Reunir las apariciones para recomponer las horas. Uf. Joder, tío. Vale, hay que ponerlas supuestamente todas, ¿no? Vale, tiene que haber. Vale, acabo de darme cuenta que tiene que haber. Tiene que haber. 111, ¿vale? Uf. Son muchísimas, tío. Venga, tío, pues yo si termino pronto, le echamos junto casquet, tío. No, compañero. Joder, tío. Tiene muy mala pinta esto, ¿eh? Tiene muy mala pinta esto. ¿Qué es esto? Ah, para que gire. Vale, perfecto. Vale. En base a cómo gire, puedo ir cogiendo todas las piezas. Ahora mismo tenemos, tío, ¿vale? Vale, tenemos ya casi la mitad. Ahora mismo te lo vale, Boni. Un segundito, tío. Oh, qué buena, tío. Eso es maravilloso, tío. Cuando te dicen, venga, para casa, que no podemos hacer nada. Eso es maravilloso, tío. Vale, vamos a ver aquí arriba. Tiene que haber poco ya, ¿eh? Nos quedan un poquito ya. Que dé la vuelta. No sé cómo ha girado. Pero está girando. Eso es buenísimo, tío. Que te digan de repente, no, mira, que es que no se puede hacer nada. Iros para casa. ¡Yuhu! Bueno, queda nada. Vamos a ver si aquí arriba pudiéramos coger. Bueno, aquí hay tres.
¿Nos quedan? Vale. Ya es el último mundo, tío, Yoto. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo va la cosa, tío? Supuestamente es el último mundo. Estamos recomponiéndonos. Que estábamos, digamos, incorpóreo. ¿Quieres regresar? Pues ya tengo todo. ¿Para qué voy a coger más? Qué tontería. Gracias, Closer, tío, por el retweet. Muchas gracias también a la comunidad Social Gamer por ese pedazo de retweet, loco. I see that you found them all. Yep. Then isn't it time that you left? Oh, thanks. What? I'm doing you a big favor here, you know. Don't push it. Hey, Chirthy. You still look like you, right? Would you like me to help you find your pieces? Oh, I don't work like that. So, like, you're waiting for someone to rescue you? Sort of. Well, tell me who. I'll find him. Huh? No. That's okay. He doesn't remember the past. Besides, I'm sure that he's much happier with his new friends. But I'll wait. He'll arrive here one day. Okay. I'll be back to visit you. What? You and me. Dale duro, Julio. ¿Qué pasa, Chiwi, tío? Really? I've missed having friends. No lo sé. No sé. See you around. And thanks. Hemos estado ya antes con Ventus, hemos estado con Trabanitas, con Aqua, hemos estado con muchos personajes ayer. Ahora en principio hemos perdido la batalla. Haven't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost? Restore their hearts. Y estamos ahora. I'm not sure, but give it a shot. No. Esta última parte los subtítulos no están muy bien con las interrogaciones. Okay. Los Techis, muchísimas gracias por ese fosteazo manual, tío. Vamos a ver qué se abre, tío. Ahora mismo te doy una buena polla. Creo que lo he puesto bien. Look for the light in the darkness. Ahí está, tío. Gracias, Zartin, loco. ¿Cómo va, Zartin, tío? Gracias por el ojazo, por la quechua y prepárate ahora, que te toca entrar el titular en una hora, ¿eh? May your heart be your guiding key. Que tu corazón te sirva de guía. No, tío, los techis, muchas gracias, tío, por el hosteazo, loco, ya sea manual o sea como sea, tío. Se agradece el ojazo, tío. El hecho de que me dejes el ojo de manera permanente, tío, para mí ya es de agradecer. ¿Qué pasa, lobo, tío? Hombre, vas de titular, pero ya en una hora estás de titular, Sartin. Prepárate que vas de titular, compañero. ¿Qué tal, lobo, tío? Pues tú eres el titular, cabrón. Que eres moderador, que eres sub de hace 5 meses, ¿quién va a ser el titular, joputa? You don't believe that. I know you don't. ¿Qué tal, tío lobo? Pues ya esperando llorar, yo, porque ya es el final del juego, ya estoy esperando con la lagrimita y la tengo la lágrima ahí pegada ya. Sabes que no, Zartin.
¿Otra vez? No puede ser. Ahora te lo explico, Zartin. Aquí los subs siempre tenéis preferencia, por supuesto, por apoyarme. Y el primero que llegue es el que tiene preferencia. Los dos primeros que llegan van a entrar del tirón sí o sí. Es decir, entiendo que tienen que jugar primero los subs que los follow. Porque me apoyáis, básicamente, joder. Yo estoy aquí gracias a vosotros. Pero bueno, esto lo hablamos después cuando terminemos, ¿vale? No vamos a cargarnos ahí el final del juego debatiendo sobre la vida y el canal, que tú ya sabes de más cómo funciona el canal, cabrón, que te lo he hablado muchas veces. Aquí los subs por delante, porque sois lo que me apoyáis, tío. Y luego si hay hueco para follow, que no hueco para follow, lo siento, tío. Apoya seguro, seguro que tu sub de Twitch Prime se la regalas a otro. Yo solo puedo jugar cuando hay poco hueco con los sub, con la gente que me apoya a mí, ya sea con el ojo, ya sea con el view, ya sea con la sub, principalmente esa gente son los que entran en el escuadrón. No, si yo no te estoy debatiendo, te estoy... Ya, yo lo sé, yo te lo explico porque sé que estás picándome, cabrón. Pero tú sabes de más que aquí los dos primeros, de hecho, estoy mirando cómo puedo hacer una lista de espera para que solo entren los subs. Es decir, los subs que estén se vayan apuntando en una lista de espera y, por ejemplo, el primero Zartin y Chiwi. Primero es Zartin y Chiwi. Luego, por ejemplo, está esperando Heloki o está esperando Yokinito. Bueno, pues esos dos salen y esos dos entran. Que queda uno pendiente, que queda... Yo qué sé, Drazor. Pues Drazor entra a la siguiente con el primero que vuelva a estar en la lista de espera. ¿Me entiendes? Estoy viendo a ver cómo puedo hacer eso, tío. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora con Kingdom Hearts, que es el final. Y no vamos a cargarnos tampoco el gameplay este... Último hablando de la vida. No. Busca los custodios de la luz. Tú sabes que no, tío. Que además conmigo tienes totalmente confianza para hablarme por privado y decirme lo que te dé la gana, tío. Estaría bueno, joder. Creo que tengo poco nivel. Nivel bastante bajo, la verdad. No tengo nada, tío, para... Voy a gastarme el dinero ya en cositas, ¿vale? Efectivamente, Lobo es el que no entra a jugar. Y aún así tendría que dar preferencia a Lobo por cojones, tío. Porque no hay una persona que pase tanto por tu canal, tío, por mi canal, como tú, tío. Te lo digo en serio, loco. Eres una de las personas. Una de las personas que pasan muchísimo por mi canal, tío. Vamos a equiparlo, ¿vale? Porque no me da mi buena espina todo esto. Pues descárgalo, cojones, Julio. Claro que sí, hay que descargarlo, tío. Mira, ahí está. No sé ahora mismo dónde hay que ir, la verdad. Vale, aquí en medio. Que yo, Zartin, pues conmigo tienes toda la confianza del mundo, tío. Ya tú lo sabes, loco.
Gracias a Zartin, tío, por los retweets, hermano. Que se agradecen muchísimo, tío. Sí. Me parece bien, Zartin. Me parece bien. Yo, aunque tú no lo creas. No, no. Tú eres mi admin, Zartin. Y tienes todo el derecho. Yo a él no le echo la bronca en directo. Pero offline se lo digo. Le digo que esto es mi canal. Y que yo aquí no soy Carlos. Yo aquí soy el Séfiro. Y que aquí no me tienen que respetar a mí. Tienen que respetar a mí y a mi comunidad. ¿Vale? Aunque tú no lo creas, en privado se lo digo. A él y a muchos más. Y a muchos más. Le explico que tienen que entender. Para que me entendáis vosotros. No confundir mi vida real de mi vida virtual, ¿vale? Aunque soy el mismo, por supuesto. Pero yo entiendo que ellos no me llamen por Sephiroth porque me conocen por mi nombre real de toda la vida. Pero sí es verdad que el respeto en la comunidad lo tienen que tener ellos más que la gente que me conocéis de después. Así que no te preocupes, que yo hablo con cada uno de ellos por privado y se lo digo. Así que puedes estar tranquilo. Que ya le he dicho que si quieren hablar de política o si quieren entrar en salseos, que lo hagan en otros canales o que se abran ellos mismos un canal para hablar. Que a mí no me tienen que no me tienen que decir en ningún momento si yo pienso igual que ellos o no, ya que me ponen en evidencia. Eso tengo que decirlo yo, nadie más. Así que tú no te preocupes, que ya te digo que habla con todos y cada uno de ellos en privado, de mis amigos de toda la vida. Así que, Zartin, si tú crees que se te falta el respeto, se le dice una vez, y si no acatan el respeto, se banea durante X minutos y ya está, tío. Que a mí eso me lo trae al pairo, compañero. Aquí hay que respetar a la gente y nadie tiene preferencia en cuanto a tratar a nadie con la confianza. A mí sí, porque me conocen a mí, pero a mi comunidad no. Y eso se lo he dicho yo a ellos en privado. Pues ya, tú no te preocupes que ese mismo día en cuanto terminamos el directo, estuve hablando con él por teléfono, ¿vale? Así que puedes estar tranquilo, que yo sé muy bien que yo no soy un tío que se deja dominar, ¿vale? Yo sé muy bien lo que estoy haciendo y mi vida digital no tiene nada que ver con mi vida personal, entre comillas, para que tú me entiendas. Y se lo he dicho, que el exceso de confianza para cuando estemos los dos en su casa jugando a la Play, no cuando esté yo en directo con mi comunidad. Así que puedes estar tranquilo, que está todo ya más que claro, tío. No, ya tienes todo el permiso del mundo, tío. Todo el permiso del mundo. Voy a pasar y voy a ir para arriba, ¿eh? Ya lo saben, él y dos o tres más lo saben. Así que puedes estar tranquilo, tío. No hay por qué faltar. Hay que decir las cosas bien y no hay por qué faltar de respeto. Y sí es verdad que yo él lo conozco y parece que le está tirando los tejos, pero está con la coña. Pero bueno. Bueno, lobo, intento, tío. Coño, ¿qué será la imagen? Pues yo no soy, tío, ¿eh? Creo yo, ¿eh? Si soy yo, avísame, tío, porque vaya mierda. Y aún así, aunque esté a 720, yo he bajado el bitrate para que lo pueda ver más gente, ¿sabes? Voy a terminar de gastar esto. Sí, intenta refrescar, tío. Que ya te digo, lobo, tío. Yo soy un tío que hablo las cosas sin pelos en la lengua. Y me gusta la gente crítica. La gente que es capaz de decidir por uno mismo cuándo hacer algo o cuándo no hacerlo. No me gusta la gente que se deja manipular y bueno, y está claro que yo a mis amigos, en ese sentido, también le echo la bronca, que si ellos no quieren entrar aquí, que no entren, pero que aquí a mi comunidad, como tal, tienen que respetarla. Lo bajé a 3.500, lo puse, tío, lo puse en 3.500. Pues lo puse en
Lo puse en 3500 porque además lo estuve hablando con Zion sobre ese tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿No se ve bien el directo o qué? ¿Sí? Sí, así estoy ahora mismo. 3487, está fluctuando. 4000, 3500. Pues no lo sé, tío, porque lo tengo. Vamos, yo te digo que lo tengo. No he tocado nada, simplemente he cambiado el bitrate. Mira, mira, mírame, a ver qué narices pasa, porque ya te digo, no he tocado nada, simplemente el bitrate, ¿eh? Y allí iba bien. No entiendo. ¿Qué ocurre? Además, todo bien, ¿eh? 60 frames, ningún fotograma perdido. No sé, la verdad. Vale, termino con este y vemos qué sucede, ¿vale? Ya tiene que acabar. Pues no lo sé, la verdad. Ahora miramos, a ver. Vale, ahora mismo lo miramos, tío. No lo sé, la verdad. Ahora lo miramos, ¿vale? Hey, wait. There's no need to worry, Sora. He'll return to the place he fell, like you did. Ahora mismo cierro y abro de nuevo, ¿vale? Cuando terminemos esta zona y quedemos en un sitio tranquilo. Vale, pónmelo y ahora lo miro. That scoundrel must have fled into one of those pools of shadow that are down below us. Where do they lead? Well, I think they might be portals to other worlds. Vale, ahora mismo lo miro, Tony. If we hurry. ¿Dónde voy? Busca los portales que resuman oscuridad. Joder, me va a estar quemando constantemente, compañero. Vale, perfecto, tío. Entonces ahora veis todo bien, ¿no? Vale. ¿Está mucho mejor? Vale. Perfecto, tío. Es que... bueno, no habíamos cambiado de los 60 FPS porque no habíamos hablado que hiciera falta. Pero bueno, ahora mismo estamos en 30 FPS, 4000, 3500 de bitrate, ¿vale?
¿Sí o qué? Y diciéndome lo que sea, ¿eh? Hombre, decirme si se ve mal, porque si no, tengo que cambiarlo todo, la verdad. Que antes me iba perfectamente. ¿Eso qué es? Yo no tengo ni un fotograma perdido, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo, animales? Pues os llega bien, ¿no? No lo sé, decidme que veis, por favor. Decirme en español. ¡Hombre, rota, tío! ¿Qué pasa, loco? Aquí estamos con un problemilla que parece de pixelaciones y tal, tío. ¿Y tú qué tal estás, loco? Parece que nos tenemos que ir, ¿no? Ah, no. Venga, aquí. No, antes tampoco tenía. No, es que eso es un poco random, tío. Eso es un poco random, pero bueno. No pasa nada si no tengo calidad, tío. Por eso he bajado la calidad, para que todo el mundo pueda verme, aunque esté en 720. Compañero, que me vas a matar. Claro que sí, tío. Hay que pasar de vez en cuando, tío. Saludar un ratillo, rota, tío. ¿Qué tal estás, tío? Sí, todo bien, tío. No nos podemos quejar, compañero. Me alegro de verte de nuevo por aquí, tío. Aquí estamos intentando solucionar cositas de configuración y tal. Vosotros decirme si veis fallos, ¿eh? En principio tiene que estar todo bien. Pero bueno, aunque no tenga calidad de ahora mismo en 720, 3500 bitrate y 30 FPS, tiene que verse fácil y cualquiera. ¿Qué haces, loco? ¿Por qué no gira? Vale, tío. No, no, si le bajamos la calidad de... Gracias, Galio, tío, por los retweets, loco. Ya te digo, le bajamos la calidad en cuanto a bitrate
para que se viera todo bastante más nítido y que gente con diferentes calidades pudiera ver, gente que estuviera en la calle pudiera ver el directo. No me gusta nada. Vale, está adelante. Vamos para allá. Vamos a centrarnos en este, aunque le demos a todos, pero lo ideal sería en este. Perfecto, tío. Ya os digo, cualquier cosa que veáis, me la decía e intentamos arreglarlo. Que para eso estamos, que si al final se va a ver mal, sabe para qué narices hacemos directo, tío. Vale, a ver dónde está. Que no hay quien lo vea, tío. No lo veo, compañero. ¿Dónde está? ¿Crees que me puede dar algo más? Vale, tío, muchísimas gracias, Rota, tío, por dejarme los azos, loco, y por estar aquí un ratillo, tío. Se agradece que te pase, tío, que dejéis por ahí un ratillo el ojazo, que a mí, bueno, a mí me ayudáis bastante, tío, con el... Aunque no lo parezca, se ayuda bastante con dejando un ratito el ojo, dejando ahí una buena quechua. Vale, gema tortuosa. Agua brava, tío, pero no me gusta nada. Y ahora se ha bugado encima, ¿eh? No. A ver dónde está el compañero, que tenemos que... Si usted se esconde, es imposible que pueda yo ir a hacerle pupa. Vale, ahora ya sí tengo que acabar con él, ¿eh? Ahora sí. ¿Está low?
Agua brava es que no lo vi ni a utilizar. Venga, Casquet, tío, nos vemos ahora. Date un buen duchazo ahí. Venga, un corazón menos. Vamos a... No se para, tío. No se para, compañero. Vamos a ver. No sé qué finalidad, no sé qué estamos buscando, tío. No tengo ni idea. Let's try another portal. Aim for the ones wrapped in shadows. No puedo, tío. Si me está guiando automáticamente a donde no quiero ir. ¿Por qué narices? Es que no lo entiendo. ¿Qué estás haciendo? Me está guiando por donde yo no quiero ir. Me está llevando automáticamente la consola. Estoy dirigiendo y me está sacando a otro sitio. No entiendo por qué me está sacando a otra ubicación diferente. No lo entiendo. Vale, esto sí me gusta. La mira láser. Está recuperando. Estoy recuperando corazones, tío. Pero yo quiero elegir qué corazones recuperar o dónde. El problema es que no me está dejando recuperar los corazones que yo quiero, tío. Me está guiando. Lo sé, tío, lo sé, Tony, tío, pero es muy raro, loco, que no me... que me obligue a coger cierto sitio cuando me está diciendo, ve a lugares donde esté oscuro. Tío, pues voy, pero no me dejo. Yo he pensado eso, que pasaré por todos los mundos recuperando corazones, pero al final, que no me obligue, tío, a coger... Vale, ya con esto yo creo ya que tenemos eso eliminado. A ver, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde está la figura? Allí. Vaya fracaso de atracción, compañero. Vaya fracaso de atracción. Ya sí, ya con la magia. ¡Ay! Yo creo que ya sí. Estará uno. Vale, perfecto. Vamos a ver qué mundo nos lleva ahora. Otro corazón libre. Voy a guardar más. Es que ya he perdido hasta la cuenta de los mundos que estaba realmente. No lo sé.
A esto se le llama añadir horas de juego, la verdad. Cayendo en diferentes zonas, la verdad que sí. No, no entiendo por qué motivo no es en modo intro o algo así. En plan, buah, te llevo allí y revienta, te llevo allí y revienta, porque al final me está guiando. Intento irme a otro mundo. Vale, ahora voy a recuperar a Goofy. A ver qué culpa tendrán los pobres renos, hombre. Ha congelado. Hijo puta. Vamos a correr un poquito, ¿vale? Venga, compañero. Vale, queda poquito. ¿Sabes que me congela? Vaya, hombre. Ahora sí, vamos a buscarlo y que automáticamente la flecha ataque. Joder, es que me van a matar. No, me matan. Sí, me matan con la tontería final. Vale, la forma oscura. Venga, no pasa nada. Con la forma oscura también nos vale. No entiendo por qué motivo. Me encanta la forma oscura, es brutal. Es brutal. Vale, el barco pirata tiene que ya matarlo, sí o sí. No da ni un toque, qué grande. Qué grande. No puede ser, tío.
Ahora sí. Ahí está. Vale, ahora sí. Otro corazón liberado. Vamos a ver dónde nos lleva ahora. Let's try another portal. Aim for the ones wrapped in shadows. Yo esperaba ver algo algo azulito, pero es que parece que no, simplemente está como oscuro el mapa o algo, es que no lo entiendo, pero venga, vamos a seguir. Ya hemos liberado bastante. A ver qué. Yo creo que también este es el último, también lo creo. Sí, yo creo que este sí puede ser el último. Además era agua. Vale. Ahí está en todo el medio, vamos a centrarnos si podemos ahí, en él. No nos deja atacarle, ¿eh? Vale, tenemos también un barco pirata. Vamos a tirarlo. Vale, le queda poquito ya. Y ahora con el ataque magia. Vale, uno más. ¿Uno más? Vale. Ya tenemos liberado agua. No sé. Vamos a guardar, porque yo también, como Tony, creo que no quedan muchos mundos o mucha gente por liberar. No los he contado. Pero ya hemos liberado a Goofy, hemos liberado a Aqua, hemos liberado a Riku, hemos liberado bastante. Este es el último, tiene que estar... Ahí está. Franzocchio, efectivamente. El último, Franzocchio. Nos quería dejar por embustero, Tony, tío. Ahora sí, el último. Vamos a ver quién liberamos ahora. ¿Quién es? Otra vez Riku. Axel. Joder. Yeah.
vamos a buscar a... al corazón ese. Creo que le damos la boca. No me ha salido. Para una vez que invento algo, para una vez que invento algo, no me sale. Vale, le voy a pegar a... ahí está la saciedad. Aún así no hace, no hace mucho daño, ¿eh? Vale, flechazo doble, ahora sí. Qué agua brava, no me gusta nada, tío. Voy a tener agua brava, pero agua brava es una atracción que no me gusta nada. No me gusta nada. No, no me des. No me congeles. Vale. Aero plus plus. Vamos a ver... ¿qué ocurre ahora cuando tengamos todos los corazones rescatados? Vale, tenemos el corazón también de Axel. Y ahora sí, guardamos de nuevo. Well, Sora, I'd say we've been to every world that we can visit. But we're one short. Where's Kairi's heart? Gee, I wish I knew. Ahora parece que Kairi es la más poderosa, quizá o algo, ¿eh? You. All that gallivanting through the sleeping worlds, and yet you learned nothing. What? Dream by dream. You nearly buried yourself in the dark of sleep, and now you're at it again. The Lich you've been fighting, it's not like other Heartless. It exists to usher hearts down to the depths of darkness. If you chase it, you will condemn your heart to that same abyss. You're wrong. My heart is strong. What do you think the power of waking is? It's for traversing hearts to reach worlds. Not for traversing worlds to reach hearts. There's a high price to pay for wielding such power foolishly. So what? You're worried about me now? No. There's no saving you. Huh. You've paid the price, and it lies at the bottom of the abyss.
Wait! Oh, Sora! Oh. Hurry, Sora! The way to the Keyblade graveyard is open! Chipper and I found a new path! Ha ha! Of course! That's the one place we haven't checked yet! Off we go!